Noches. Bienvenidos a nuestro primer programa del año. Empezamos el 2021 con la senadora Aida Bella, presidenta de la Unión Patriótica, líder política pues, histórica de los últimos años en Colombia. Y pues empezamos de una. Hemos tenido unos problemas técnicos que ya resolvimos rápidamente. Senadora, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues muy bien. Un saludo muy fraterno a los dos compañeros que están aquí, pero también a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Senadora, primero que todo, feliz cumpleaños. Hace 3 días estuvo de cumpleaños. Muy feliz cumpleaños y pues esperamos que la haya pasado muy bien en su celebración. Sí, pues tuvo la oportunidad. Sí, Samuel, realmente fueron los cumpleaños bien especiales. Los compartí con mis hijos que están en el otro lado del mundo. Ellos no regresan a Colombia. También compartí con mis nietos. Estuvimos almorzando virtualmente. Ellos allá y yo acá. Y además partimos una torta congelada, una torta de helado. Y fue maravilloso. Recibí flores también. Se inventaron la forma de hacerme llegar flores, pero también algunos poemas, algunas felicitaciones muy especiales de mis amigos, de mis amigas. Y bueno, muy contenta de cumplir años en medio de una pandemia tan dura, tan fuerte como la que estamos viviendo en el mundo. Muchas gracias, Janet. No, de nada. Su merced, entremos en materia. Digamos, en las últimas semanas se ha discutido mucho, sobre todo pues, en redes sociales y en círculos como progresistas, sobre la salida de la Colombia Humana de Ángela María Robledo. Más allá de preguntarle sobre el caso específico, yo sí quería aprovechar este espacio para preguntarle sobre su experiencia como secretaria de la CUT, sobre todo como en un contexto en donde las discusiones sobre el feminismo y la inclusión de la mujer en la política no eran como son ahora. A mí me gustaría pues, que nos contara cómo fue su experiencia como secretaria de la CUT y cómo fue hacer política y liderar una organización como esas en una época en donde las discusiones sobre feministas no eran, repito, como ahora. Pues muchísimas gracias. Siempre he estado en espacios que casi que les pertenecían a los hombres. Estar en el movimiento sindical fue algo que me enseñó muchísimo. Yo empecé siendo secretaria general del sindicato del Ministerio de Educación, luego pasé a dirigir la Federación de Trabajadores del Estado, fui su presidenta por varios años hasta llegar a la constitución de la CUT, y cuando constituimos la CUT, 3 centrales obreras que estábamos dispersas, nos unimos en uno, y el movimiento que no estaba confederado llega a esa gran central que es la CUT. Lo primero que me daban siempre era la Secretaría de Asuntos de la Mujer. Ese fue el primer cargo que tuve en la Central Unitaria de Trabajadores. Luego, al año, en vista de que no había quien asesorar a los trabajadores del Estado, me dieron la Secretaría de Trabajadores Estatales. Es decir, dejaba la presidencia de Fenaltrace, pero seguía en todo el sector estatal. Y luego, ya en los preámbulos de la constituyente, en 1990, estaba en la Secretaría General de la CUT, reemplacé a Angelino Garzón, que se iba de la CUT, se iba del partido, no estaba más en la Unión Patriótica, y entonces yo lo reemplacé. Cuando citaron la constituyente, era secretaria general de la CUT. ¿Y qué costó? Pues realmente nosotros habíamos hecho ya una carrera de varios años, llevaba mucho más de 10 años en el movimiento sindical. Habíamos dirigido huelgas muy fuertes, muy duras, como la de 1973 y luego la de 1968. Negociamos incluso en esa época, el doctor Uribe Vélez era secretario general del ministerio y le tocó negociar después de una huelga muy fuerte de un día que hicimos los trabajadores del Estado. Esa vez, pues realmente lo que hicimos fue ganarnos el régimen laboral para los funcionarios públicos. Nosotros teníamos celadores, por ejemplo, en los colegios que trabajaban,
24 horas, 365 días al año, y fuera eso se lo llevaban los rectores a hacer los oficios en la casa, no les pagaban nada, les pagaban lo que querían, etcétera, porque se pagaban con las pensiones de los alumnos, pero en los hospitales era igual, pero también en las diferentes entidades del Estado, sobre todo las que tenían trabajo de campo, como el INDERENA, como el IDEMA, etcétera, toda esta gente, pues realmente tenía unos regímenes laborales supremamente complicados. No fue muy difícil llegar a la Secretaría General de la CUT. Pues veníamos de huelgas muy duras, veníamos de asesorías muy fuertes también. Los trabajadores del Estado se dividían en trabajadores oficiales y empleados públicos, y era complicado negociar un pliego en el Estado. Así es de que llegamos, y yo creo que en medio de tantos hombres, estábamos en ese momento tres mujeres, que me acuerdo, Bertina Calderón, estaba otra compañera y yo. Las dos eran maestras y yo venía también del sector educativo. Así es de que siempre tuve, yo creo que la certeza de que dirigir una central obrera era una situación bien complicada, pero nos tocó y pienso que hay necesidad también de decir que fuimos hasta cierto punto unas privilegiadas porque llegamos al movimiento sindical, varias mujeres, que siempre también teníamos que asesorar muchas entidades, muchos sectores del Estado, y fue realmente una experiencia muy valiosa. Nunca recibí cosas así como matoneos por ser mujer. Tal vez alguna vez que me tocó ir al sindicato de Avianca con el doctor Cala, que era su gerente, trató de minimizar y en un momento dado él se frenó. Después nos encontraríamos en la Asamblea Nacional Constituyente. Él estaba de constituyente por los patronos y yo estaba de constituyente por los trabajadores. Muy interesante lo que nos está contando a propósito pues de su experiencia y de todo el recorrido en la política en el país. A mí sí me gustaría que nos contara un poquito de la influencia pues de su abuelo liberal, de su vida en Boyacá, en Sogamoso. ¿Qué tiene que ver eso con lo que es Aida Bella hoy en día? Bueno, pues yo tuve una influencia muy fuerte de mi abuelo, que era un liberal que realmente leía mucho a Vargas Vila, ese liberal radical que le costó el destierro también pensar cómo lo hacía, escribir, etcétera. Y él tenía una biblioteca muy completa de Vargas Vila. Yo me acuerdo que antes de los 14 años encontré una novela de él que se llamaba Flor de Fango, y en el preámbulo, en el relato inicial, decía que era la vida de una maestra que llegaba a un pueblo y bueno, le tocaron muchas cosas y me lo leí. Ese fue el primer libro que mi abuelo me dejaba leer, pero también Los Miserables de Víctor Hugo. Yo me educaba con monjas y no había otro colegio en el pueblo en la que no se educaba con monjas, no se educaba. Entonces yo estudié en el Colegio de la Presentación de Sogamoso y allí algún día la hermana dijo y anotó en el tablero que habían unos libros en el índice. Nosotros éramos muy jovencitas para entender qué era el índice, qué eran esas cosas tan raras. Entonces, pues le preguntamos qué es el índice, hermana. Dice, que estos libros no se pueden leer. Entonces, el primer libro que ella escribe son Los Miserables. Y yo le dije, ah, hermana, Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces ella se voltea a mirarme y me dice, sí, ¿por qué? Le dije, porque yo ya lo leí. ¿Quién se lo dejó leer? Le dije, mi abuelo. Y entonces, ese abuelo que influyó tanto, porque además siempre que yo llegaba del colegio, me hacía leer todos artículos famosos en ese tiempo, precisamente en el periódico que lleva ese nombre, y era la columna de Calibán y La Danza de las Horas y la columna de Clint, eran dos liberales editorialistas. A veces yo no entendía mucho lo que querían decir, pero siempre él me explicaba cuáles eran las cosas. No sé si él directa o indirectamente realmente me preparó, si realmente quería formar una nieta política o simplemente le nacía hacerme leer muy bien. Y fuera de eso, me enseñaba poesías. Me acuerdo mucho de las poesías de Rubén Darío, el poeta nicaragüense, a Margarita de Baile, La princesa está triste y todas esas cosas.
que hasta cierto punto vencieron cualquier pánico escénico que yo pudiera tener. No me cuesta ningún trabajo hablar delante de mucha gente, en las multitudes, en las huelgas, pero no es ningún mérito personal tampoco. Yo creo que es algo que tenemos en la naturaleza. Algunos hablamos bien, otros desfilan bien, otros cantan. Y bueno, a mí me tocó un poco poder hablar sin timideces y tampoco sin pánicos escénicos. Esto me ayudó mucho a la vida sindical y a la vida política. Por supuesto que son dos cosas y dos requisitos que uno debe tener para incursionar en una de las dos. A propósito de familia, de abuelos, yo no puedo dejar pasar este espacio para mandarle un saludo de parte de mi abuela, que cuando supo que iba a hacer esta entrevista me dijo que Aída Bella es de lo mejor, de las mejores políticas que se formaron más o menos en la misma época que ella. Ella es Nivia Salamanca, yo no sé si la referencia. Sí, Claro, señora. claro que la recuerdo perfectamente. Un saludo muy especial a Nidia. Me encanta que además sea tu abuela. Increíble. Sí, No es señora. posible. Sí, Ah, sí, señora. claro que yo la recuerdo y la recuerdo con mucho afecto. La recuerdo por muchísimas cosas, porque era una mujer muy organizada, porque era una mujer muy talentosa. Y me duele que a veces no nos encontremos con mucha gente al regreso a este país después de casi 18 años de exilio. Un saludo muy fraterno si nos está viendo igual. Sí, yo creo que va a haber la grabación, pero igual. Voy a llamarla y le voy a contar. Su merced, le quería entonces, queríamos continuar con más allá de la columna de Donadío y pues de la responsabilidad que en la columna pues él le da al presidente Barco. Yo quiero hablar con usted sobre todo de lo que se desarrolla a partir de la columna, porque pues hay como toda una reacción de parte pues del establecimiento y de una defensa como cerrada al presidente Barco. ¿Cuál es la lectura que usted hace de eso? Porque pues para muchos el genocidio de López es algo lejano, sobre todo cuando yo hablo con mis estudiantes del tema, pues lo ven como algo que no tiene que ver con ellos, pero pues esa columna vuelve y trae la discusión al presente. ¿Usted qué nos puede contar? Y su conflicto, por ejemplo, en medios con el general Jaime Ruiz, ¿qué nos puede contar de todo eso? Bueno, yo lo que creo es que son cosas completamente ciertas. Yo sí le doy el reconocimiento al periodista, al doctor Donadío. Me parece que es uno de los más serios investigadores periodísticos que hay en el país y por supuesto que merece muchísima atención. Algunas cosas me han preocupado muchísimo. Primero, que el Mossad, o sea, la agencia de inteligencia más famosa de Israel, estuviera detrás del asesinato de los dirigentes de la Unión Patriótica y de sus militantes. Por supuesto que yo sí creo que el señor Etián, Rafi Otián, vino a algo. No se le podía pagar un pasaje desde Israel, pagarle millones de millones, casi 1 millón de dólares, para que viniera a saludar al presidente o para que se viniera a tomar un cafecito en Presidencia de la República. Yo creo que vino a algo más. Y ese algo más, pues ahí en el relato que hace Donadío, dice que tuvo la venia del presidente de la República. Entonces se han dedicado en un primer momento a defender al doctor Barco. No es posible, el doctor Barco es una persona muy educada, una persona muy bien criada, una persona muy bien hablada, un demócrata de carrera, etcétera, etcétera. Sí, pero tuvo a su ministro de la Defensa, el general Zamudio. Él está todavía vivo y además me dijo en el programa, en una forma muy agresiva, como lo vieron los colombianos, que él tenía muy buena memoria. Y si él tiene muy buena memoria, debe acordarse cuál fue el militar que estuvo con el presidente en esa reunión. Pero además hay otra situación. Porque dentro de los que los defienden, por ejemplo, el doctor Pardo Rueda, él fue no solamente el director del ETR, sino que después fue el encargado de la paz. El doctor Pardo Rueda está vivo. Por los twitters que le he leído, tiene todavía muy buena memoria,
aunque yo algún día me lo encontré el año pasado en el aeropuerto El Dorado y vi que su salud estaba un poco resquebrajada, pero veo que realmente se ha recuperado muchísimo porque para hacer los twitteres que mandó diciendo que era una infamia, si es una infamia y es todo eso, él nos puede decir, porque era el representante del doctor Barco en la junta directiva de Ecopetrol. ¿Quién le presentó la solicitud de que Ecopetrol le pagara al señor Etienne, que venía de ser jefe del Mossad? Nada más ni nada menos. No trajeron al último oficial que trabajaba en el Mossad, era el jefe. Había sido despedido, lo habían tenido que sacar del Mossad porque se atrevió a ponerle un espía a los Estados Unidos para que le sacara información confidencial, parece que del Medio Oriente. Entonces sale de allí e inmediatamente se lo traen para Colombia. Yo no creo que un hombre de esas alturas en los centros de inteligencia israelí sea simplemente un invitado a un almuerzo en la presidencia de la República. Venía algo más, pero el relato además va en la competición que había entre el señor Etián y los militares colombianos. Nos tienen que decir cuál era el militar, si no era el ministro de la Defensa, ¿quién era? Pero yo sí creo que el general Zamudio debe saber, y por eso era la furia que tenían ese día. Era impresionante. Pero además, el señor general Ortiz, pues eso estaba que me pegaba. Yo no sabía en ese momento que él era el jefe de la brigada en Antioquia cuando la masacre de Segovia. Pero ahora sé, porque después de investigar, hemos llegado a la conclusión de que él era en ese momento el comandante de brigada. No aparece su biografía en los medios, seguramente la borraron, hay un método para borrarlas. Y yo sé que efectivamente mucha de esta gente lo hace para borrar información. Si es que definitivamente cuando es increíble que todavía hoy en día crean que el terrorismo de Estado es un cuento de mamertos, o sea, eso es, hay demasiada información y demasiadas pruebas que demuestran que cuando uno habla de terrorismo de Estado está hablando precisamente de todo lo que su merced nos está comentando, de la columna de Donadío, de todas las investigaciones alrededor del tema. Falta es llegar a toda la verdad, toda la justicia y toda la reparación. Sí, en este país no quieren conocer sino una verdad, si me permite, solamente una verdad. Quieren que solamente el movimiento insurgente, del color que sea, sean los únicos que dicen la verdad. Pero los gobernantes, a ver, tendría que decir muchas verdades el doctor Gaviria. Yo escuché con mucha atención la entrevista que le hicieron al doctor Gaviria y como dijo el general Maza, oiga, el doctor Gaviria le dé muchas explicaciones al país, se fue por las ramas. No quiso tocar nada, porque esa ha sido la otra táctica. Primero todos se dedicaron a decir que el doctor Barco como que tenía Alzheimer. Si tenía Alzheimer, me parece un abuso del Partido Liberal haberlo sometido a una campaña y haberlo llevado a la presidencia. Eso no se hace con una persona enferma. Y si tenía Alzheimer, entonces lo pusieron ahí para hacer lo que ellos querían. Es que vamos a tener que aclarar muchísimas cosas. No conozco ningún dictamen médico, me acuerdo que él tuvo alguna enfermedad que se llama diverticulitis, que creo que es una enfermedad gástrica, bueno, por lo menos de los intestinos, y tendríamos que mirar si efectivamente el doctor estaba enfermo. Si lo pusieron ahí para, a su nombre, hacer muchas cosas, pues entonces que lo diga el partido que lo llevó de candidato y que lo puso en la presidencia de la República. Eso me parece supremamente delicado, supremamente complejo. Y también el presidente Gaviria dijo que se había equivocado, se habían equivocado con Maza Márquez. Ah, se equivocaron con Maza Márquez. Y que él realmente había hecho unas cosas que no eran convenientes y que no eran buenas. Y entonces Maza responde: pues, señor Gaviria, usted tiene que darle muchas respuestas al país y no las ha querido dar. Y efectivamente, yo pienso que aquí hay muchos guardados. E incluso llego a estar de acuerdo con Gustavo Petro en uno de los trinos que puso, que dijo, el gobierno marchaba a dos ritmos, unos hablaban de paz y otros mataban. Y Tal así cual, fue. tal cual. Su merced, bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Vamos entonces con una pregunta de Alejandro Leguizamón.
Tras el gran recorrido que ha tenido por el ente público y la política en un país donde muchos dicen que los grandes cargos son para los hombres, ¿cómo es el trabajo día a día para demostrar lo contrario y que en la política hay grandes luchadoras como usted? Bueno, pues yo creo que hay muchas mujeres que realmente están integradas a la política y que lo hacen muy bien, con lujo de detalles, son mujeres muy cumplidoras, mujeres que realmente están haciendo no solamente, pienso, cosas por el sector femenino, sino por todo el país. No es difícil. Yo creo que las mujeres que estamos en la política trabajamos hombro a hombro, pero además tenemos algo también que es muy satisfactorio. Somos muy organizadas. Pues manejar el Estado, decía Lula, no es tan difícil, es como manejar una casa. Efectivamente, hay que tenerla en orden, hay que ponerla a funcionar, hay que tener todo pues listo para cualquier circunstancia, y es lo que hacemos en el Congreso de la República. Por ejemplo, yo soy una de las personas que más temprano llego al Congreso. Mi UTL, o sea, la unidad técnica legislativa, está a las 8 de la mañana trabajando conmigo. No tengo ningún funcionario por fuera de Bogotá. Todos trabajamos intensamente, aunque todos son de diferentes regiones. Por ejemplo, tengo gente de la Costa Caribe, tengo gente del sur, tengo gente del Tolima Grande, tengo gente del Chocó, y tengo algunas personas que están relacionadas con Boyacá, pero igualmente algunas otras personas que están relacionadas con Llanos Orientales. Me parece que es tener en últimas el país en una UTL, pero además los temas que tenemos, sobre todo de trabajo, pues son temas que se refieren realmente todos a la gente. Nos hemos preocupado mucho, por ejemplo, por las carreteras, por los peajes. No nos gusta la forma como están haciendo aquí las carreteras en el país, entregándose a unos concesionarios 30, 40 años, y vuelven y vuelven y vuelven a dar los contratos. Y estas cosas realmente no funcionan así. Son verdaderos consorcios que se llevan buena parte del presupuesto nacional, empezando por el Grupo Aval, que es el que tiene pues prácticamente la carretera Bogotá-Villavicencio, que se ha vuelto como pues algo muy especial, que da plata todos los años, todos los días, a todas horas. Yo llamo el negocio despierto. Trabaja 24 horas y se nutre de plata de unos y de otros. También tenemos otros temas como los medioambientales, especialmente la defensa del agua. Siempre hicimos nuestra campaña por la defensa y lo estamos haciendo. Defendemos no solamente los lagos, las lagunas, los humedales, las ciénagas, sino también el mar, que nos parece que este es un país de espaldas al mar y que pudiera darnos miles y miles de empleo. Pero para mi sorpresa, llega un ministro del ambiente. Nosotros presentamos un proyecto de ley para defender el agua, que se tiene que ver precisamente con todo lo que les he mencionado: los lagos, los ríos, las ciénagas, los humedales, etcétera. Y en quinta, solicitó pedirle un visto bueno al ministro del ambiente, y al ministro que acaba de llegar, que creo que de ambiente sabe poco, pues dio un concepto negativo. Me va a tener que decir en el parlamento por qué no le gusta la defensa del agua. Un ministro del ambiente que se respete tiene que igualmente hacer muchísimas cosas para defender el agua, que va a ser el petróleo del futuro. El que tenga agua tendrá un país desarrollado, y el que no tenga agua, pues simplemente tendrá que contentarse con ser el país menos desarrollado del mundo. Nosotros tenemos uno de los países con recursos hídricos muy, pero muy numerosos, y es nuestro deber rescatarlo. Nuestro deber es cuidar esa agua, pero no solamente cuidarla, amarla y enseñarle a los colombianos que no debemos botar basura ni a los ríos, ni a las ciénagas, ni al mar, y que nos pertenecen muchas de las cosas que hay aquí, como los páramos, como pues todos estos, como la ciénaga, como el páramo del Cocuy, donde hay nieves perpetuas, y esto lo vamos a tener que cuidar, evidentemente, también la Sierra Nevada de Santa Marta,
Nosotros tenemos unos recursos que no los tiene ningún otro país, ningún país del mundo. Tiene una Sierra Nevada de Santa Marta como la nuestra. Tampoco tiene, pues, las páramos, por ejemplo, de Bijagual y todo el sector de esa provincia de Boyacá, que es otra Sierra Nevada, pero esta no es con nieves perpetuas, pero sí tiene absolutamente todos los climas. Es un páramo extraordinario, bellísimo, que vamos a tener no solamente que conocerlos, sino que cuidarlos para beneficios de todos los colombianos. Sí, señora. Volviendo a mis preguntas, yo sí quería también tocar el tema de las masacres y el asesinato de líderes sociales sistemático, porque uno ve como, bueno, prácticamente la historia del país en los últimos 50 años ha sido como violaciones de derechos humanos y de genocidios constantes, no solo el genocidio de la OP. Y usted, ¿qué continuidades y qué rupturas ve, por ejemplo, entre lo que pasaba en los 80 con el genocidio de la OP, con el genocidio de Aluchar y otros grupos, con lo que pasó en los 90 y lo que viene pasando en los últimos años con el asesinato sistemático de líderes sociales, con las masacres constantes de los últimos 2 años, lo que hubo hace unos días en Buga con estos jóvenes? Sí, es muy doloroso. Primero, porque yo creo que aquí se han especializado en matar jóvenes. Impresionante. No solamente eso, lo que pasó allá en Nariño, lo que pasó también ahí en las Goteras de Cali, con los jóvenes de Llano Verde. Todas estas cosas lo llaman ahora poderosamente la atención. Pero lo que sí estoy absolutamente segura es que son los mismos métodos y los mismos que han asesinado a la Unión Patriótica. Es exactamente el mismo mecanismo. Primero, son unos asesinatos sistemáticos, todo el tiempo, todos los meses y a veces todos los días. Si nosotros nos remontamos a estos días que llevamos de este año del 2021, pues encontramos realmente muchas sorpresas. Y las muchas sorpresas es que no solamente asesinan una mujer diariamente, sino que asesinan a los jóvenes y las masacres se vuelven a repetir. Aquí no hay esos asesinatos colectivos que llama el presidente, aquí hay masacres. Y las masacres es cuando se producen asesinatos de más de 3 personas. Estamos cansados. Todo esto es la repetición de algo que se hizo. Yo me pregunto, ¿estos señores tienen listas como existieron las listas para los asesinatos de la Unión Patriótica? ¿Quién tiene las listas? Me he puesto a indagar un poco. ¿Quién tiene la lista de la gente que firmó la paz? Pues los que les abrieron las cuentas bancarias, saben el número de la cuenta bancaria, en la cuenta bancaria sabe dónde están sacando plata, si en este municipio, si en el otro, les tienen un seguimiento hasta por cartas bancarias, que a mí me parece que ese es, y esas listas de los desmovilizados están en alguna de las oficinas del doctor Archila o del Ministerio del Interior. Nos ponemos a mirar quién tiene las listas de los dirigentes comunales, que los han matado muchísimo. Pues las listas, todas las juntas de acción comunal se registran en el Ministerio del Interior. Y bueno, ahí están los desmovilizados, están algunos dirigentes, pero también, ¿quién tiene la lista de la gente que está en la sustitución de cultivos? Pues el gobierno, porque además les está pagando. Pero aquí hay una situación muy difícil que el mundo entero vuelve a observar. Colombia vuelve a ser observada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que funciona en determinadas épocas del año en la ciudad de Ginebra y que tiene su staff de trabajadores que dependen precisamente de la alta consejera para los derechos humanos. Está otra vez Colombia. Es decir, este es un país que no aprendió que la violación de los derechos humanos se castiga universalmente, que cometen crímenes de lesa humanidad. Para mí, lo que están haciendo con los líderes sociales, con las personas que firmaron la paz, pero además con los dirigentes indígenas, con los dirigentes afro, es exactamente lo que hicieron con la Unión Patriótica. Y por eso nosotros hemos pedido que el gobierno responda, porque no es posible que sigan haciendo otro genocidio sobre uno que ya tiene un fallo de la Corte Interamericana, precisamente responsabilizando al gobierno nacional. Senadora, y bueno, ahí me reportan que mi abuelita sí está viendo el programa, que le manda muchos saludos.
Y a propósito de lo que su Hola, merced, Lidia. a propósito de lo que su merced mencionaba del grupo Aval y de cómo tiene capturado el Estado, precisamente ese es mi proyecto de tesis de doctorado. Yo estoy trabajando cómo la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo ha capturado el Estado colombiano en los últimos 30 años. Quería preguntarle ahora, a propósito de lo que mencionaba, pues ya una cuestión más personal, su merced, ¿de dónde saca fuerzas para seguir peleando, o sea, para seguir luchando por un país mejor cuando nos pinta este panorama como que la situación cada vez, pues se complica más? Bueno, pues cuando uno ha sido un militante convencido de que este país hay que cambiarlo, que este país en algún momento los campesinos deben tener su tierra, pero que además todos los que están en edad laboral deben tener su trabajo, pero no un trabajo basura como los que actualmente les ofrecen por contratos de servicios prestados, trabajan un mes, 2 meses, otros 2 meses afuera, etcétera, sino que la gente debería tener su trabajo estable. Que aquí los adultos mayores deberían tener todos una pensión de jubilación. Aquí yo tengo el proyecto listo, solamente estábamos esperando que el gobierno nacional presentara, porque dice que iba a hacer una reforma pensional, al fin no lo presentó, pero lo que nosotros proponemos es realmente una pensión de jubilación para todos los adultos mayores de 60 años. Entonces aquí nos dicen que hay unos que tienen derecho, que son los que cotizaron, y otros que no tienen derecho, que son los que no han cotizado, todos los campesinos colombianos. No tenemos un solo campesino pensionado, pero además tampoco tenemos muchos taxistas, artistas, etcétera. Toda esta gente en la práctica está casi que por fuera, excluida de una de las, que digamos, una de las características de todo país civilizado es que sus adultos mayores puedan tener con qué vivir. Aquí es al contrario. Aquí es saber cómo les quitan la pensión a los que cotizaron 19 años, 11 meses y siguen campantes. Aquí creen que hay unos ciudadanos que tienen unos derechos y otros otros. No, yo sí creo que aquí hay plata suficiente, simplemente que la regalan. Están por ahí los dineros perdidos en la notaría. Los notarios se vuelven súper millonarios en 5, 10 años que estén en una notaría. Pues realmente tienen que sacar hasta el dinero para el extranjero. Las cámaras de comercio se llevan el impuesto que se llama el registro mercantil, se lo regalaron desde 1974. Aquí hay unos sectores que tienen además algunas medidas para fiscales. Vale la pena contar, por ejemplo, lo de Fedegán, lo de los señores ganaderos, que realmente recogen un impuesto que pagan todos los campesinos pobres y también la gente rica que tiene ganadería. Todo esto va para los señores que tienen unos sueldos altísimos, y yo sí creo que aquí hay que hacer una justicia social. De ahí sacamos la fuerza, pero además de la gente es extraordinariamente buena cuando vamos al campo, aprendemos muchísimo de los campesinos, independientemente de la región, si vamos al Caribe, si vamos a Arauca, si estamos en el Chocó, si volteamos también por los pueblos del eje cafetero, los campesinos enseñan todos los días, nos enseñan a los colombianos, no solamente que la tierra es algo fundamental para la sostenibilidad y para la alimentación de todos los colombianos, sino que nos enseña que siendo gente tan trabajadora, realmente no tienen una compensación del Estado. La compensación del Estado es su pensión de jubilación. Nuestro proyecto, por ejemplo, trae una cotización blanda, 5 mil, 10 mil pesos que pueda pagar la gente. Con eso, dentro de 20 años, 25 años, no podrán decir que están regalando la pensión. Aquí a nadie nos regalan nada. Aquí todos pagamos impuestos y los impuestos deben ser para beneficio de todos los colombianos, no solamente de unos poquitos, familias completas que se lucran del Estado. Una está en el Parlamento, el otro está de cónsul en Miami, la otra entonces es dueña de una EPS, el otro dirige una EPS, el otro entonces es contratista de alimentación escolar. Yo creo que hay familias que se lucran realmente de esto que ellos llaman democracia, que de democracia tiene poco, porque la democracia no es ir a echar un poco de papeles el día de las elecciones. La democracia es cuando la gente puede tener condiciones no solamente buenas, sino condiciones dignas para su vida. Y los adultos mayores necesitan por lo menos el salario mínimo que les garantice lo mínimo cuando una persona realmente
ya debe tener su casa y demás. Pero aquí hay mucha gente que no tiene ni casa, ni pensión, ni esperanza de obtenerla, mientras siguen a estos regímenes llenos de gente, porque yo sostengo que aquí hay una élite que es parásita, viven casi todos del Estado. Segundo, es una élite que es corrupta. Y tercero, está unida a la mafia. Hacen las elecciones con una gran cantidad de dinero. Impresionante. En el Congreso estamos pocos parlamentarios, Senado y Cámara, elegidos por votación popular. Pocos. Elegidos por opinión. Pocos. Pero muchos elegidos con compra de votos, es decir, con el delito a cuestas. Sí, su merced hace como una descripción muy certera de lo que finalmente es el modelo neoliberal y cómo se ha como insertado en el sentido común de la ciudadanía que, bueno, que la ciudadanía depende de la capacidad de pago de la persona. O sea, usted tiene derechos siempre y cuando los pueda pagar, o eso es lo que muchísima gente cree. Y eso es una de las cuestiones que vale la pena disputar en esto, en este tiempo. Vamos con la pregunta de una de las personas que nos está viendo en estos momentos, Luis Eduardo Torres Rodríguez nos pregunta, senadora, ¿qué opina de las diferentes posturas que se han tomado en torno a Gustavo Petro tras la salida y declaraciones de Ángela María Robledo de la Colombia Humana? Bueno, yo creo que esta es una discusión que, pues, que la ha planteado Ángela María con relación al poco espacio que tenía, etcétera. Yo difiero muy respetuosamente con ella. Yo a Ángela María también la aprecio. Creo que es una persona muy importante en la política, una persona que viene de la cátedra universitaria y que, pues, tiene una meta y es realmente la lucha por los derechos de las mujeres. Yo creo que en el Congreso no encuentro mujeres que no estén de acuerdo con pelear precisamente para la superación de muchísimos problemas que todavía hay en el país, sobre todo salario igual, trabajo igual, las mujeres son discriminadas para ingresar, a todas las mujeres les preguntan si están embarazadas para no contratarlas, las cargos de dirección, pocos hay realmente. En las grandes empresas y una serie de cosas que vamos a tener que superar. Y yo creo que Ángela María, con todo respeto, se lo dijimos además en una carta que le enviamos, pues si hay algún movimiento político que realmente en este momento haga cosas por las mujeres, pues está en Colombia Humana. Y solamente le quiero referir dos casos. Primero, los representantes de Colombia Humana. En la Cámara de Representantes tenemos dos que son la compañera Pizarro, María José, sí. María José y también David. Es decir, somos 50 y 50. En el Senado estamos Gustavo Bolívar y yo. Somos 50 y 50. Es decir, copamos y además las mujeres no fueron las últimas de las listas. Si bien es cierto, el Senado lo encabezó Gustavo Bolívar. La Cámara de Bogotá la encabeza María José. Pero segundo, también hay cosas que nos llevan a hacer una reflexión. Yo le preguntaría, ¿qué partido político tiene cuatro mujeres concejales en lista cerrada? La lista de Bogotá fue una lista cerrada. La encabezaron cuatro mujeres y las cuatro mujeres salieron. Tenemos entonces el Consejo de Bogotá, una bancada de mujeres que representan la Colombia Humana, UP. Y están ahí, están todas actuando, son mujeres, tres muy jóvenes, y Ana Teresa, que es la persona que encabezó la lista, ella no es tan joven, pero es una mujer ligada a la vida política de este país. Entonces, hay una cantidad de cosas, yo en la Colombia Humana y en la Unión Patriótica siempre me he sentido muy bien, incluso fui una de las cuatro mujeres que estuve en la Asamblea Nacional Constituyente. En esa época, pues no estaba el Partido Verde, estaba el Partido Liberal, el Partido Conservador, Salvación Nacional. Y los partidos que llevaron gente fue la lista del M-19, que sacó dos, María Teresa Garcés y María Mercedes Carranza. La lista por la vida, que ahí estaba la Unión Patriótica y la encabezaba el doctor Vázquez Carrizosa, salió él y salí yo, es decir, el 50%, 50%. Y el Partido Liberal que llevó a Elena Hernández Montoya,
Ella había sido gobernadora, había tenido varios cargos públicos, y las cuatro mujeres representábamos en ese momento el 5.2%. Éramos cuatro mujeres en medio de 70 hombres, elegidas además por votación popular. Una de ellas es la persona que les está hablando. Y yo sí creo que, es decir, plantear las cuestiones de la discusión de mujeres es supremamente sano, es bueno. Y yo creo que en algún momento, yo no tengo ningún distanciamiento con Ángela María, todo lo contrario, trabajamos en la Comisión de Equidad de la Mujer, ella con un enfoque y que nos encontramos en muchísimos de los puntos, casi en el 100%, de pronto algunas pequeñas diferencias. A mí, por ejemplo, desde que llegué a esa comisión he hecho seis debates sobre la violencia contra la mujer, no solamente los feminicidios, no solamente la violencia intrafamiliar, no solamente la violencia contra las mujeres, sino contra los niños, pero además la violencia institucional que se ha visto en los últimos tiempos, especialmente con violación de niñas y de mujeres por parte de miembros de las fuerzas militares. Camilo Ernesto Bogotá dice: saludos, querida Aida. Ya tenemos más de 20 personas viéndonos en este momento. Yo quería seguir preguntándole por cuestiones de lo que llaman las fuerzas alternativas, las fuerzas progresistas, y es hablar un poco sobre su opinión sobre el partido FARC. Sobre lo que fue el entrampamiento de Santrich y sobre, digamos, las discusiones que tienen ahorita Victoria Sandino y Timo León sobre el futuro del partido FARC. Y bueno, y su merced, ¿qué lugar le ve al partido FARC? Bueno, que ahora tiene otro nombre, digamos, en lo que se viene ahorita, que son las discusiones de coaliciones y la presidencia en el 2022. Francamente que es muy lamentable las divisiones que se presentan. Yo soy la primera en decir que esto no debería hacerse. Lo segundo es llamarlos nuevamente a la unidad. No hay por qué tantos años de lucha para venir cada uno a armar rancho aparte. A mí me parece que eso es completamente equivocado, pero ellos son los de ese partido. Yo lo único que puedo es mirarlos desde el exterior y aconsejarlos que no hay nada más positivo en cualquier movimiento político que la unidad. No puede estar armando capillas, cada cual por su lado. Si algo los unió en la lucha que ellos acaban de acabar, la lucha armada, tiene que ser precisamente la coherencia en sus planteamientos. Es cierto, en un proceso de paz se pueden cometer errores, pueden haber muchas cosas que a unos y a otros no les gusta, pero en últimas, yo creo que si hay algo que ellos también practicaban mucho, era que simplemente las mayorías en los partidos democráticos, pues lo que aprueben las mayorías lo aceptan las minorías, pero claro, también las minorías deben tener un respeto de las mayorías. Yo los llamaría más bien a que unan esfuerzos y no se diluyan más en un momento donde el país necesita una coherencia, pero también un tratamiento especial entre todos nosotros. Bueno, en los últimos minutos que nos quedan, porque pues quiero ser juicioso con el tiempo que teníamos, yo sí le quería preguntar por, pues también dentro de todo este tema de las fuerzas alternativas, progresistas y demás, pues hay sectores que se han declarado como fajardistas o digamos que son como el sector de Sergio Fajardo, de Antanas Mockus. Digamos que las coincidencias que, bueno, de mi lectura, las coincidencias que hay, por ejemplo, entre esos sectores y sectores como la Unión Patriótica o la Colombia Humana, es precisamente pues que la oposición al uribismo y también, digamos, el consenso en cuanto a lo benéfico del acuerdo de paz con las FARC. Yo sí le quería preguntar si es suficiente con el compromiso que se tiene con el acuerdo para hablar de una unidad con esos sectores en el 2022, o si además del acuerdo, se puede construir paz a pesar de mantener el modelo neoliberal. Su merced, ¿qué nos podría decir de todo esto? Bueno, yo creo que todo ese proyecto neoliberal ha fracasado en el mundo. ¿Por qué en el mundo hay tantos pobres? ¿Por qué en el mundo hay tantos países realmente en situaciones dramáticas en su gente? Llámese África, llámese Asia, llámese América Latina, llámese América del Norte también, porque México hace parte, una parte que le quitaron los Estados Unidos es del norte, pero también la América Central.
tenemos una serie de dificultades enormes. Es que ese proyecto realmente ha fracasado en el mundo. Ahora, que no hay otro, pues tendremos que necesariamente construirlo entre todos. Pero lo que sí nos ha enseñado esta pandemia terrible que nos azota en estos momentos es el abuso que hemos hecho de la naturaleza. Y ese abuso de la naturaleza tiene que ver con un proyecto económico que predomina en el mundo, que es exactamente el neoliberal, la globalización. La globalización para unos, la globalización y los beneficios para unos y el sufrimiento para otros. Globalizaron el sufrimiento para la mitad o un poquito más de la población mundial y los beneficios corren para algunos, pero especialmente para unas familias. Y esto realmente es insoportable. No podemos, y por fortuna, en los Estados Unidos cambiaron al señor Trump, que realmente este no solamente era un león liberal, sino una persona absolutamente desquiciada. Muchos de sus cosas, el mundo tenía que verlos atónitos ante semejantes situaciones que realmente propinó y hizo una cantidad de cosas. Yo creo que ahí no hay por qué en estos momentos estar diciendo, bueno, tenemos dificultades, claro que tenemos dificultades, tenemos que cambiar el orden, claro que lo tenemos que cambiar. Porque, por ejemplo, en este momento, mientras muchos países sacan emisiones de dinero para darle a la gente, en Colombia se saque dinero es para darle a los ricos. No, yo creo que hay otra situación que cambiar aquí y es efectivamente que esos 54 clanes que nos describe en su libro magistralmente León Valencia y su organización, vamos a tener que estudiarlos con mucho cuidado. Porque aquí hay señorones que se creen que ganaron la plata honradamente, ¿no? Aquí hay clanes que han hecho la plata con la abundancia y con la época de la marimba, que era la época de la marihuana. Y ahora también hay clanes que por debajo de cuerda están unidos con los narcotraficantes y con la gente que realmente les ayuda a ganar elecciones. Y para eso, pues hemos visto toda una serie de cosas que han sucedido en Colombia y que nos llaman poderosamente la atención. Tener controlados absolutamente, y valga la redundancia, los órganos de control, la Procuraduría, la Contraloría, esos son como retazos del poder ejecutivo y eso no le hace bien a la democracia. Así es de que muchas de las cosas que estamos viendo en este momento de la pandemia, que nos sacó a la luz toda una serie de dificultades enormes que teníamos como un sistema de salud en Colombia absolutamente injusto. Que esclaviza a los trabajadores, que esclaviza a los médicos, las enfermeras, la fisioterapeuta, la bacterióloga, la niña que también barre el hospital, pero el señor que maneja la ambulancia, todos están absolutamente esclavizados. Y a mí me parece que aquí hay que cambiar muchas cosas, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación. A eso nos aprestamos. ¿Y a hacer qué? Hacer cosas absolutamente distintas. Ustedes se acuerdan todo lo que hizo Mújica en el Uruguay, un hombre que al contrario de ganar dinero, casi que daba su salario para muchas cosas, al contrario de los de aquí, llegan al Congreso a robar, llegan al Congreso a montar grandes negocios y ahí tenemos una serie, actualmente una serie de señores que están en el Parlamento, algunos conmigo en el Senado de la República y que están siendo cuestionados, no solamente por cuestiones de sobornos y demás, sino por corrupción dura y pura. Bueno, tenemos saludos de José Nochica, saludos desde Arauca, Cristian Casallas también, saludos Aida. Bueno, ahí tenemos unas preguntas, pero yo sí quiero ser muy juicioso con el tiempo. Y entonces, pues habría que Otro dejarla día para. volvemos. Sí, exacto, sí, señora. Lo dejamos para otra oportunidad. De todas maneras, senadora Aida, muchísimas gracias por este tiempo, por el espacio, por sus respuestas. Y nada, no sé si quiere pues despedirse del espacio. Sí, yo quisiera decirles a todos los que están conectados que seguimos trabajando, que necesitamos la ayuda de todos, que mi correo está en las redes y en todas partes, que nos pueden escribir y que seguramente van a tener alguna de las respuestas. A Nidia, mi amiga del alma, a las personas que compartieron
no solamente los avatares de la juventud, sino que todavía, aún en la edad adulta, seguimos siendo compañeras, amigas. Me gustaría verte un día, Nidia, y a todos ustedes una buena noche, aunque es difícil hablar hoy de buenos días, de buenas noches, porque realmente la pandemia nos está dejando muchísimos problemas. Un saludo muy fraterno para todos y hasta pronto. Volveremos a vernos. Hasta pronto, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron esta vez y pues estaremos en nuevas charlas en próximas semanas. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Muy amable. Muchas gracias, señora. Saludos. Sí, señora. Gracias.